Se llamaba Camila Bruno, pero sus amigos la habían bautizado de Camelia Bruna, quizá por el tono aceituna cobre de su piel, quizá porque toda ella daba la sensación de una flor imposible, de pétalos blancos que se habrían tornado oscuros con el sol, con el viento, con el polvo y el humus y el polen. Llegara hacia poco a aquella capital sudamericana que tenía pretensiones de metrópoli, pero que era realmente una aldea grande, y sus 40 maletones en los que se veían cientos de etiquetas de los hoteles de los 5 continentes, sus vestidos que la fajaban hasta tornarse como su propia piel, sus joyas bárbaras, sus amuletos, su colección de mantones de Manila, su pintura que le hundía los grandes ojos en un hueco de tinieblas y le ensangrentaba los labios como una herida abierta. En fin, su leyenda de pasión y desenfreno, que iba desde testas coronadas hasta jayanes de circo. Todo eso y mucho más habían causado gran revuelo en la ciudad. Todas las noches tenía el teatro lleno, danzaba ebria, loca, perdida. De los palcos se alzaba un resonar de aplausos, la platea se ponía de pie, en la galería el populacho le gritaba a guisa de ovación, palabrotas obscenas y apasionadas, y cuando caían flores en el escenario, sus pies desnudos los aplastaban con desprecio porque sabía que en el camarín la esperaban los corbeilles, carísimas con estuche entre las hojas, que traía ya los zafiros de un brazalete, y a los diamantes de un collar. En el palco del embajador de Moldovia, el austero diplomático, su austerísima esposa y sus virtuosas hijas no soñaban que el vástago menor, un adolescente, se debatía en las ansias de una fabulosa aventura. El muchachito temblaba como un fanático ante su ídolo cuando aparecía Camila. Sus inmaculados guantes blancos, retorcidos, estrujados, mordidos, eran las víctimas propiciatorias. Sus preces eran silenciosas y raras porque él era un intelectual. Magnolia, le decía, Magnolia, pomposa y soberbia. Camelia nacida en la arena dorada de un desierto. Gardenia de polen de oro espléndida y sensual. Pantera, leona, ánfora de vida. Pero todo esto era lo que vulgarmente se llama silbidos en ayunas. Sus padres le habían prohibido con graves amenazas visitar el camarín o el hotel de Camila, y aunque él lo habría hecho a trueque de cualquier castigo, ¿qué ofrenda votiva podría llevar? Una joya no estaba ni de lejos al alcance de la misérrima mesada que le daban. Un perfume, pero si toda ella impregnaba el teatro con sus exóticos aromas orientales que debían costar una fortuna. Los Caron, los Guerlain, debía considerarlos una inmundicia digna solo de sus criadas. No, él no iría a verla con las manos vacías. ¿Pero con qué llenarlas? Una tarde, en casa del embajador, se tomaba el té en la sala de música y Carolus Amarilicus, nombre que su padre, gran latinista, le pusiera, no hablaba una palabra. De pronto, su hermana, que había tocado una polca, cerró el piano con estrépito y salió. Ese golpe fue la revelación. Carolus acababa de resolver su problema. De súbito, empezó a hablar a torrentes. «Mamá», la modista telefoneó que estaría esperándola con urgencia a las 5 de la tarde. «Magda, tu amiga Inés llamó avisando que te convidaba al cine. Estás casi en la hora, papá. Me han dicho que es sumamente importante la conferencia que tiene usted a las 6». Al fin se fueron todos. Entonces Carolus encendió una lamparilla tenue y corrió la puerta cristalera y las cortinas. Luego desnudó el piano, el fantástico montón de Manila que venía de 3 generaciones, aquella maravilla de bordado que parecía un jardín tropical y con el que su madre cubriera artísticamente el piano. Fue doblado, perfumado, envuelto en fino papel, y Carolus, como un conquistador, se dirigió al hotel de Camila. No era hora de ensayo ni de función, debía estar sola. ¿Qué haría en ese momento aquella mujer extraordinaria? Debía estar leyendo a Baudelaire, o escuchando a Debussy, o estaría fumando hashish en una pipa incrustada de turquesas. ¿Cómo habría de recibir su regalo? ¿Cómo habrían de gustarle los cerezos en flor y los chinos áureos? ¿La señorita Bruno? Ah, ¿esa tía? Siga al frente, número 45.
respondieron en la contaduría del hotel. Carolus avanzó aterrado de aquellos brutos que no comprendían el arte y la belleza, y de súbito, al final del corredor, se detuvo ante la puerta abierta del cuarto de Camila. Adentro, otros brutos de otro tipo, pulidos, perfumados, elegantes, se atropellaban, se empujaban, decían palabrotas horrendas para ser los primeros en envolver en óleos los pies de la danzarina que estaba recostada en un sofá, con una botella de coñac en la mano de la que bebía a grandes sorbos. El diálogo que oía lo hizo estremecer. «Quita, Golfo», decía ella. «Me estás machucando. A ver el otro. Tú, rufián. Ven, tal vez lo hagas mejor. Oye, madre de Matusalén, ¿a mí me dices rufián? Pues a ti mismo, hijo mío». Carolus quedó preso en un rincón. Estaba encogido, amedrentado. Aquellos mundanos de sociedad que danzaban en los salones de su padre eran peor que cargadores de muelle. Él ya los viera en reverencias versallescas en los bailes, viejos y mozos, y ahora, ante una mujer sola, gritaban, blasfemaban, se desgañitaban. Carolus consiguió abrir camino, logró acercarse al diván. Allí estaba ella, encima de una piel de oso blanco, ceñida de tules color cereza, con los enormes ojos insolentes y la boca escarnecedora. Su pie batía en la nariz de un viejo vividor. «A ver si te apuras, abuelo, que me muero de ganas de dormir», le decía. Carolus se acercó más. «Señora», le habló. «Magnolia, ¿cómo era?». Se había olvidado el discurso. «Aquí, esto es para usted», tartamudeó. Temblaba todo. Y ella. «¿Y tú? ¿Quién eres, pajarín?». «Gracias». Y dirigiéndose a la dama de compañía después de abrir el paquete. «Mademoiselle, ponga esto por ahí. Muy bonito». Aquel acogimiento no lo enfrió. Siguió contemplándola en éxtasis, apretujado por unos y por otros. A veces le hablaban. «Hola, chiquito. ¿Su excelencia va bien?». De repente Camila se estiró y gritó con su caliente voz de contralto. «¡Váyanse todos, grandes canallas! ¡Fuera! Pónganlos fuera, mademoiselle». Ellos se despedían de acuerdo a la acogida del artista. «Anda, fiera, y que te traga el infierno. Adiós, Camelia hermosa. Hasta esta noche, divina. Abur». Carolus quedó solo al lado del sofá. «¿Y tú, pajarín? ¿Por qué no te vas?». Yo quisiera conversar un momento con usted, señora. Tengo tanto para decirle». «Pero yo no tengo tiempo. Solo unos minutos. Yo la amo. Yo la adoro». «Pero, pajarín, yo no soy una mujer para amar ni para que me amen. Yo soy un artista. No quiero saber de romanticismos». «Usted, señora, tan divinamente bella. Usted hecha para el amor, para la dulzura. Usted, dígame, ¿nunca amó a nadie? ¿Nunca sintió un impulso de ternura? ¿Nunca un hombre la hizo soñar, vibrar, querer darse a él íntegramente? No lo creo. No puedo creerlo. Su vida sin amor no sería completa. Su arte no tendría ese fuego que la arrebata. Usted debe haber amado. No me diga que no». Y Camila, con su caliente voz que olía a cigarro y a coñac, sin saber por qué, tal vez al influjo del licor, o quizá apiadada del muchachito, le dijo: «Mira, pajarín, como agradecimiento a tu regalo, te voy a contar la historia de mi único amor». Sus pupilas fosforescentes parecían perderse en la distancia. ¿Inventaba? ¿Era verdad? ¿Era una alucinación de la bebida? ¿Era todo al mismo tiempo? «Yo estaba en una fiesta aristocrática. Soy hija de un grande de España, en una gitana, y frecuento por eso y por otras cosas más los mejores salones. Todos me rodeaban. Yo estaba harta. De pronto veo a un hombre que me mira sin cesar. Tiene los ojos verdes, almendrados, inmensos entre pestañas doradas. Son como dos esmeraldas engastadas en oro. Río, hablo, bebo. Y el hombre al frente me mira sin parar. ¿Quién es? ¿Qué se llama? No sé. Solo sé que me atrae, me fascina, me llama. Quiero que sea mío, que me bese furiosamente, que me lleve con él.
Me desprendo de todos y atravieso el salón. Sigue mirándome, no cesa de mirarme. Ya estoy próxima, no escucho a nadie. Un paso más, ya lo toco. Voy a hablarle. Miro al fondo de sus ojos, las pupilas verdes, las esmeraldas engastadas en oro, no tienen luz ni vida. El hombre que me miraba era un ciego. Camila se bebió el resto del coñac y se quedó dormida. Al otro día, la madre de Carolus, después de hablar con el marido, llamó a su hijo. «Eres un loco y un idiota», le increpó. «Robar a tu madre y a tus hermanas una reliquia de familia para darla a una detraqué, indecente, a una mujerzuela del peor calibre. Pero esto no se queda así. El mayordomo irá en nombre de tu padre a pedir ese tesoro familiar». Carolus quedó petrificado y de pronto se puso a sollozar. Reaccionó casi de inmediato. En un gesto viril, se secó las lágrimas y encaró a su madre. «Mamá, usted no puede hacer eso. No puede poner a su único hijo hombre en el mayor de los ridículos. Usted no puede hacer objeto de burla del cargo de mi padre. ¿Qué dirán de nosotros? Vamos a hacer el hazmerreír de toda la sociedad. Yo no puedo permitirlo. Yo voy donde Camila». Su madre lo atajó. «Tu padre está de acuerdo conmigo. Tú eres un chiquillo necio de quien nadie se ocupa. Solo ayer te pusiste en ridículo al hacer tal regalo en presencia de amigos de esta casa. Nada, nada, asunto concluido». Y Carolus, con lágrimas otra vez, empezó a pedir, a implorar, a suplicar. «Mamá, mamacita, ¿cómo va a pedir que le devuelvan lo que su hijo ha dado con nobleza? ¿Cómo puede ser usted tan intolerante, tan intransigente, tan incomprensiva? Soy un hombre. He ofrecido un obsequio a un artista como un homenaje a su talento, y mis padres me ponen en la picota. Me dejan como a un niño estúpido que no sabe lo que hace. Por favor, mamá. Por Dios, mamá. Llame usted al mayordomo». Abrió la puerta haciendo temblar los cristales. «Pedro, Pedro, venga acá. Pedro acaba de salir», respondieron los otros criados. «Voy a telefonear al hotel». «No, voy yo inmediatamente». La puerta se abrió antes que la tocase, y el austero diplomático le habló severamente al entrar. «Ahí te quedas. ¿Dónde estás? No das un paso más. Aquí quien manda soy yo, ¿entiendes? Y nunca más volverás a ver a esa mujer. Mañana retornas al país para un instituto militar. Aquí termina nuestro don Juan Inverme. ¿Has oído?». Y Carolus, mudo, petrificado, espantado, pensaba: «Nunca más, nunca más. Camelia de cobre y oro, magnolia leona, pantera, miel y ánfora de vida. Nunca más».